Este sábado se cumple una semana desde que la dictadura desterró a los 19 sacerdotes que permanecían en las celdas de Nicaragua, entre los que se encontraba el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, con más de 500 días de secuestro, y Monseñor Isidoro Mora, obispo de la diócesis de Ciuna. 18 de ellos fueron secuestrados en los últimos días de diciembre, cuando se incrementó la represión de la dictadura contra la Iglesia Católica. La dictadura reveló en un comunicado que las negociaciones se llevaron a cabo con la Secretaría de Estado de la Santa Sede y su titular, el cardenal Pietro Parolin. La dictadura agradeció por las que consideró muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje, a como calificó el destierro de los prelados hacia el Vaticano. Pietro Parolin nació el 17 de enero de 1955 en la provincia de Vicenza, región de Véneto, en el noreste de Italia. Su padre era un comerciante de ferretería y su madre una maestra de primaria. En 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró nuncio en Venezuela, un país donde se le atribuye haber desarrollado una tarea importante en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Posteriormente fue nombrado secretario de Estado del Vaticano por el Papa Francisco. Pietro Parolin ha mostrado su cercanía ideológica con Cuba. En 2015, durante una entrevista televisiva, condenó lo que considera un embargo al país caribeño, asegurando que esta acción causa dolor y sufrimiento al pueblo. En 2020, según el sitio web de Press TV, Parolin pidió en una conversación telefónica con la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas, Kelly Craft, el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. El Vaticano en este momento va a utilizar todas sus herramientas diplomáticas y en diplomacia siempre van a tratar de enviar a la persona que genere menos tensiones, ¿verdad? Y a pesar de que las personas que lideran el Vaticano son religiosos y han decidido dedicar su vida a la espiritualidad y a la religión, no dejan de ser seres humanos que tienen eminentemente sesgos ideológicos. O sea, el mismo Papa Francisco, por muchas de sus experiencias en Argentina durante la dictadura militar, tiene sesgos ideológicos claros que a veces los ha dejado entrever. Qué bueno, que el problema es que Ortega ha sobrepasado todos los límites de los sesgos ideológicos, pues. O sea, ni siquiera sus propios, digamos, hermanos en ideología quieren apoyarlo. O sea, la izquierda latinoamericana le está dando la espalda hasta cierto punto, o cuanto menos no lo están apoyando. La izquierda europea también, ¿verdad? La izquierda norteamericana ni se diga. Pero bueno, puede ser que se haya hecho quizá una plática para aconsejar que lo más pertinente era sacar a los sacerdotes incómodos de Nicaragua, ¿verdad? Y dar la orden, porque por lo que veo, Monseñor Álvarez tuvo que haberse ido de Nicaragua por una orden expresa vaticana. De lo contrario, por las actitudes que ha tomado en otro momento, probablemente no se hubiera ido. Las negociaciones entre el Vaticano y la dictadura se dieron poco menos de un año desde que el régimen sandinista anunciara que suspendería las relaciones con la Santa Sede y cerrara la nunciatura en Managua, luego que el Papa Francisco asegurara en una entrevista a Infobae que en Nicaragua existe una dictadura vulgar, guaranga y hitleriana. Ortega es un oportunista de primera categoría. Él es bravucón porque entiende de que el que está sentado al otro lado no tiene la misma, digamos, el mismo estilo de bravuconería que tiene él. Entonces es la característica clásica de un Ortega, que agrede verbalmente, empuja, encarcela, amenaza, chantajea, para después negociar. Ese es el estilo de Ortega. El que no entienda ese estilo está condenado a inventar cosas o a vivir en una nebulosa inexistente. Ese es el estilo, ese es el modo de Ortega. Empujar, chantajear,
para después sentarse al borde del abismo y decir, ok, nos vamos los dos al abismo o me das lo que yo quiero. Y así ha logrado todo lo que ha querido. Sin embargo, el canciller del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, reveló este jueves 18 de enero que no fue nada fácil la negociación que dio como resultado la excarcelación de dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas que estaban en prisión en Nicaragua y que el sábado pasado fueron desterrados a Roma. Ante esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que ofreció su apoyo al Papa Francisco para mediar en la situación en Nicaragua. Hablamos del tema nicaragüense. Colombia puede poner sus buenos oficios en un tema de altercado que hubo muy profundo. Por otro lado, críticos de la dictadura señalan que la expulsión de sacerdotes deja aún más débil a la iglesia en Nicaragua. Quizá esté queriendo también bajar tensiones al régimen con la comunidad internacional, más o menos, aunque pareciera que no le importara para nada la comunidad internacional, a Ortega, bueno, a todo el gobierno, le sigue dando cierta relevancia a la comunidad internacional, que no lo vayan a aceptar y no lo van a aceptar, en efecto. Y finalmente, otra de las ideas que podríamos pensar que de lo que se trata esto, es simplemente que se quiere librar de todo lo incómodo que hay en el país. O sea, y esto lo podemos concatenar con esta reforma constitucional que salió hace poco, del artículo 21 de la Constitución, para quitar nacionalidades, ¿verdad? Entonces, parece que este régimen, el orteguismo, el sandinismo, se quiere librar de todo lo que se llame oposición y se quiere librar de todo lo que le incomode, en efecto. Entonces, tanto desnacionalizándolo como expulsándolo, y justamente el expulsar, el sacar del país a Monseñor Álvarez, quien estaba atrayendo muchísima atención internacional, le era una incomodidad muy grande, ¿verdad? Tener a Monseñor Álvarez de preso político le estaba pesando mucho más de lo que podía él sacar provecho para demostrar poder y dar miedo. Era el objetivo que perseguía el régimen, salir, descabezar a las parroquias de ubicadas, inclusive con nombre y apellido, que eventualmente pudieron haber tenido un rol protagónico durante el 2018. Al descabezar estas parroquias, lo que el régimen persigue es que el rebaño quede sin pastor. ¿Qué significa eso? Un rebaño sin pastor es muy fácil de reconducir, de mediatizar, de desmovilizar. Y eso es lo que persigue el régimen. Aparte de eso, que digamos es la expresión última de la persecución de la Iglesia Católica, lo cual para Ortega no es viejo. En los años 80 tuvo un nivel de persecución de la Iglesia que no llegaba a los límites actuales, pero efectivamente sí hubo persecución religiosa. Con esto el régimen ha transgredido todas las líneas rojas y encuentra en el Vaticano un estamento muy débil, muy temeroso, que no hace valer el peso que tiene a nivel mundial como conductor de la Iglesia Católica, digamos, en el orbe. Entonces, Ortega va a prueba y error, va empujando, ve si el contrario, el que está al otro lado, no tiene la fortaleza para defender sus valores, sus principios, entonces él sigue empujando hasta llegar al borde del abismo y ahí es donde obtiene todo porque encuentra, no me refiero al Vaticano en este caso, pero encuentra cobardía o miedo o mucho sigilo, muy timorato y entonces logra todo lo que quiere. Efectivamente logró la expulsión, el destierro y eventualmente la desnacionalización de todos los sacerdotes, aunque no ha sido específico en decir que son traidores a la patria,
pero con la ley que aprobaron en estos días, hoy creo, de que a todo el que el régimen considere traidor a la patria lo van a confiscar y lo van a desnacionalizar, entonces probablemente se enfrenten a esta situación todos los que fueron expulsados del. ¿Y vos, qué pensás de estas acciones de la dictadura y de las negociaciones entre el Vaticano y el régimen sandinista? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Vos, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvos.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.